5. Estamos, estoy muy contento, ante todo, por el Congreso vivido, que ya está terminando, por todas las experiencias escuchadas y por estar haciendo ahora, en este momento, el programa número 45 sobre museos que hacemos en Bahía Blanca y que, en teoría, se debe estar retransmitiendo también para Bahía. Eso que están viendo ustedes es la web de la radio de Vorterix en Bahía Blanca. El estudio es más chico, no es como este, habitualmente. Así que ahí ya me siento un poco más incómodo, y es radio donde no nos mira tanta gente. Sí somos un equipo muy grande, que es de lo que les voy a empezar a hablar, a contar ahora que hacemos este programa. Y veo, debe estar saliendo, no sé de dónde está saliendo, en Bahía. Espero que estén escuchando o que estén atentos a que ya empezó la transmisión del programa, como les decía, número 45. Y se pusieron un OK. Leo Casado dice. Bien, Leo Casado, que está siguiendo por lo menos el Facebook Live. El Facebook Live, estamos haciendo la transmisión también porque el Habemus es un programa entre el Instituto Cultural de la Ciudad de Bahía Blanca y la Universidad Nacional del Sur. Un programa de digitalización de los museos en un plan estratégico que se armó en 2014, a 3 años, estamos llegando al cierre de 2016, pero distintas variables hicieron que algunas partes del programa no funcionaron tanto como hubiésemos querido, y sí el programa viene avanzando tanto que cruzamos el mar y llegamos a estar haciendo un programa acá, que la verdad para nosotros es un honor y un placer, y agradezco, aprovecho ya ahora, lo voy a agradecer muchas veces a Ana y a todo el equipo, a Salva, a Luz, a Rufino y a todos por la invitación de tenernos aquí. Y no quiero demorarme, la idea era hacer una conexión para verlos, a los chicos, a los voluntarios de la universidad y demás que trabajan en todo lo que es la transformación digital de los museos, son 7 museos en Bahía Blanca para los cuales trabajamos. Esta es nuestra web, amemuseos.com, donde vamos subiendo luego las emisiones del programa. Y bueno, y ahí estamos todos. Fabrina de Turismo, Juan Cruz de Programación, que es el que hasta ayer lo estuve volviendo loco con cambios en la web. Julieta, diseñadora. Teo es otro de los chicos programadores. Daniel, el diseñador, que armó el flyer, que tal vez alguno haya visto reciente ayer, también a último momento corriendo. Jonathan Campo, nuestro especialista en redes sociales y turismo. Emilio Orbay, el fotógrafo indispensable. El matrimonio Marinetti, que Cuñá Marinetti es quien hace la selección musical de todos nuestros programas. Y Valerio, nuestro enviado espacial por el mundo de los museos, que nos cuenta siempre esos museos raros que existen en el mundo. Es nuestra columna de humor que el programa siempre tiene. Y a la vez trabajamos muchas otras cuestiones. Pero vamos, somos un programa de radio, así que vamos a empezar a escuchar un poco de música. Pero, perdón, antes quiero que escuchen un pequeño fragmentito que tenemos de cosas que pasan en el programa. Dos fragmentitos. Uno es una comunicación telefónica que hicimos en tiempo real. El programa lo hacemos en vivo, en un prime time que es de 19 a 21 horas, los jueves, en una radio comercial como es Vorterix, con una radio de rock se define, que apunta a un público de entre unos 15, 30, 30 y pico de años, que era el público objetivo que nosotros creíamos, queríamos que fuera a los museos. Y por eso el programa, así surge el programa de radio y así surgen otras propuestas para acercar ese público a los museos y los museos a ese público. En una de las transmisiones tengo este fragmentito que es de, y acá me puede ayudar Florencia, son dos museos que en el Museo Reimaginado el año pasado ganaron el premio La Coronación, el Museo del Juguete de San Isidro y el Ferrowhite Museo Taller. Ellos hicieron la propuesta de que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Y a ver si lo abro, tengo un texto más que lo describe, espero que no se dispare. Pasajeros que viajaron en un tren, un museo andante, ambulante, trenes de juguetes para
vías de verdad, lo estoy diciendo mal seguro, pero por ahí andaba, un museo de juguete para los trenes de verdad. Porque era el tren que iba en la ruta, en el recorrido, que son 700 kilómetros que separan Buenos Aires de Bahía Blanca, iba a ir este tren ambulante. Lo llamamos cuando, en nuestro horario del programa, para poder hablar con ellos, a ver cómo venía esa experiencia, y quedó justo en estos 14 segundos esto. Nicolás Testoni, director de Ferroguay Museo Taller, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Acaba de partir el tren en este mismo momento. ¡Ah! Hola, bueno, no sé si escuchás. ¡Qué bueno! Sí. Bueno, justo anunciaban la partida del tren, que no es el AVE que tienen ustedes aquí, para nada, es otro tren. Y ahí lográbamos cuando se ponían en movimiento los equipos de los dos museos que iban dentro del tren y después moviendo todo esto. Y por otro lado, ya que estamos, y después nos metemos a charlar un poco y escuchar un poco de música, que es lo que había dicho, otro segmento del programa. Habla con tenemos Goku, el podcast. Sí, porque, yo me es que la historia donde usted es protagonista. Es Valeria Marinetti que nos trae los museos del mundo, los museos raros. Y acá, y vamos mezclando, vamos haciendo investigación de lo que tienen estos museos, que aunque sean raros, este es el museo de Dragon Ball, cuando se vino toda la locura de Pokémon Go. Buscamos el museo de Dragon Ball en China. Y para eso apareció mi hijo, disfrazado de Goku, porque como la radio tiene cámaras también y se emite a través de la web de Vorterix, generamos un diálogo. ¿En la serie? Sí. ¿Dragones? Eso, contanos un poco más. Hay uno solo. ¿Un solo dragón? Shenron. ¿Y qué tiene, las bolas de fuego? ¿Cómo es eso? Esas bolas son para cuando juntas las 7 bolas, se aparece Shenron y pedís 7 y pedís 3 deseos. Tres deseos cuando juntás todas las bolas. Para, ese es un segmentito, todo el video no muestro demasiado porque todos esos videos están luego en nuestro canal de YouTube o en nuestra web, los pueden llegar a ver. Lo que quiero es ahora, bueno, ahí están leyendo algo de lo que vamos a hablar un poco después, pero vamos a escuchar un poco de música. Música que han estado escuchando durante estos 3 días. Cada vez que sonaba algo de música era este listado de temas que pueden ver aquí. Y mientras nos acomodamos para empezar a charlar con los aquí presentes sobre Repensamos los Museos. Un poco de conclusiones, algunas otras ideas que puedan surgir de lo que fueron estos 3 días de congreso. Ahí sí puede salir un poquito más fuerte la música. Compartir, modificar, interpretar y conversar. Escuchemos a las musas. Recuperemos la autenticidad, la propia integridad. Bueno, vamos. El espectador sueña con convertirse en curador. Artista. Ahora sí, seguimos. Esa pausa la pongo yo. Hoy estoy haciendo de operador, estoy haciendo de varias cosas a la vez, cosa que no hago, porque por eso digo, somos un equipo muy grande. Y voy chequeando si va saliendo en Bahía, me parece que no. Yo espero que estén escuchando, porque acá está el canal insertado en nuestra web y no veo la emisión, y en la web de Vorterix tampoco. Pero sigamos. Estamos en la mesa con Ana Moreno, jefa del Departamento de Educación, que ya la conocen, la presento por si está saliendo en la radio en Bahía también y puedan saber quiénes estamos para charlar en esto de Repensamos los Museos. Ricardo Rubiales, aquí está, al lado mío, y Florencia González de Langarica. Yo directamente les lo dejaría así bien amplio para empezar a charlar. Empezaría con Ana. ¿Por qué repensar los museos? ¿Qué tenemos que repensar de los museos? Bueno, yo creo que llevamos tiempo a través de nuestra acción educativa pensando otras maneras de relacionar o de que se pueda relacionar el museo con nuestra sociedad.
Me parece que ese es el ámbito en el que estamos trabajando. Y repensar, porque hay cosas que pensamos que se tienen que mover en ese sentido. Yo creo que ha salido aquí en muchas de las presentaciones el trabajar con, no para, sino trabajar con nuestros públicos, con la sociedad que nos rodea. Y, o sea, poner en el centro de nuestra acción a la persona, digamos. Y hay otro concepto con el que yo me quedo también y que creo que todos hemos ido incorporando a nuestra programación o a nuestra manera de concebir la educación en el museo, que es el concepto de tiempo. Como no trabajamos en la idea de que pasen muchos visitantes, que pase mucho público por nuestras actividades, sino que nos volcamos más en diseñar procesos o proyectos que tienen procesos diversos que permiten que haya tiempo, que las cosas puedan suceder no en hora y media que visito el museo, sino que eso pueda empezar a formar parte de nuestros públicos y que lo incorporen a ellos. No sé, como para empezar, me parecen esas ideas de persona, tiempo. Flor. A mí hay dos cosas que rescato. Por un lado, la cantidad de perspectivas que convivieron en estos tres días. Me parece que eso fue muy valioso, porque yo vengo del mundo de los museos, pero aquí escuchamos gente que viene de la práctica artística, de la curaduría, de la investigación, y poder como tomar el museo como un objeto de trabajo y de transformación, y un espacio de transformación desde esas distintas perspectivas fue muy valioso. Yo me quedo con la palabra deseo. Esta mañana fue muy inspiradora escucharla a Chiqui González, que nos dio una charla casi motivacional, disruptiva, performática, corporal, ubicua. Y fue, creo, un momento bastante movilizador para todos, para empezar a pensar en dónde nos empezaba a resonar a cada uno de nosotros esa idea de museo que queremos y que tenemos y que queremos. Ricardo. Yo me quedé pensando que es como que el museo tiene que ser como el mole, que, bueno, es muy mexicano, ¿no? Pero para los que no sepan, el mole es un platillo indígena que se trataba de reunir chile con chocolate. ¿A quién mente se le va a ocurrir lo dulce con lo picoso? ¿Has probado chile con chocolate? No sé si alguien ha probado eso. Es el infierno bajando por tu esófago y transformando el estómago en una complicación. Solo podría ser de la mente mexicana que une el mariachi con el dolor y la tristeza. Pero esa recombinación, ese remix, me parece que es una cosa que tenemos que pensar, porque la sociedad presente está haciendo estos cruces agresivos y terribles, y nosotros nos estamos quedando atrás, estamos siguiendo en el mismo color, y hay que convertirnos en bicolores. Digo, esto de la diversidad desde el día de hoy. Bien. Yo voy a aprovechar este comentario de Ricardo, gastronómico, para traer la pequeña columna grabada que tenemos de Valerio Marinetti, nuestro enviado espacial. Dos. Tres. Cuando Cristian me invitó a repensar los museos en el Thyssen, no pude sino al menos pensarlo. Y lo hice. Y aquí estoy, repensando con ustedes. Y observen que no les digo vosotros, porque eso ya lo hemos repensado años A. Decidí que hoy debiéramos pensar los museos con la panza. Por eso la toma, ¿vio? ¿Eh? No me van a decir que pensarlos con la panza no va a ser repensarlos. En algunas culturas ancestrales, como la guaraní, los sentimientos se sienten y se piensan en la panza. Las tripas son las que trabajan. El corazón, que siga latiendo nomás, pero que no me piense nada. Ahí se cobijó demasiado romanticismo y hoy vamos a corrernos de idealismos románticos. Por eso, sigamos, intentemos, regresemos, empecemos a pensar un poquito con la panza. ¿Qué nos dice la panza cuando pasamos por la puerta de un museo? Jorge, pasá. Ofelia, metete. Lucía, ¿por qué no probás? No sabemos. No sabemos porque la panza se oye poco y mucho menos se la transcribe o decodifica. Así que por hoy, hasta aquí podemos llegar.
A veces cuñada me lee los repensamientos, pero ese es otro tema. Bueno, la propuesta está hecha. Repensemos los museos. Ya los hemos repensado, ahora a repensarlos, que es un buen momento, es la hora de ir cerrando estos encuentros que sabemos cómo cierran. Buen provecho. Y nada de confundir que pensar con la panza es pensar con el ombligo. Todo lo contrario. Es pensar con los cordones umbilicales, en todo caso, porque nos gusta también hablar de redes. Nosotros desde Habemus seguimos hoy los pensamientos de nuestro gurú, Cristian Díaz, con quien los dejo nuevamente para finalmente repensar los museos. Que os aproveche y buen apetito. Espero veros en el próximo Mundial del Educatizen, si clasificamos. Museos del Mundo, salud. Para Habemus, Valerio Marinetti. Un servidor me dieron al final. Yo esperaba los pasajes, cuñá, te juro, me habían dicho eso. No era malo lo de repensar los museos. Oye, bueno, tal vez dentro de 4 años. Aplausos. Bueno, Marinetti, que no da la cara, es una imagen, es un dibujo, como lo ven ahí, esa es la imagen, que se parece bastante al verdadero. Nos da el pie, tal vez, y esto lo tiro en la mesa, porque ya que estamos haciendo una emisión del público y que también había algo que me quedaba pensando yo en esto de repensar los museos, en cómo también podemos incluir a los públicos en este repensar. En este caso, el público son ustedes, imagino que son todos profesionales. ¿Hay alguno que no es profesional de museos, sea la disciplina que sea, acá? Bien. ¿Hay un micrófono para darle, si quieren, hablar y sumarse a esta conversación que proponen los museos hoy en día y que propongo yo? A ver, ¿cómo repensamos los museos también más desde visitantes? ¿O por qué vinieron al Congreso también? Quieren repensar. Claro. ¿Quieren repensar con nosotros? Tenía hambre. Hola. Yo no soy profesional, estoy estudiando para serlo, pero no lo soy. Y he venido porque me interesa ver, porque como estoy leyendo mucho sobre el tema, quiero ver lo que me están enseñando mis libros y lo que hace la gente de verdad. Quiero esa mezcla, porque claro, mis libros a lo mejor están escritos hace 10 años, 15, aunque bueno, lo que leo últimamente está bastante acorde con lo que estoy escuchando hoy. Bueno, hoy, ayer, antes de ayer. En el de poner a la gente en el centro, de no tenerlos como, bueno, tú vas a hacer lo que yo quiera, sino que yo quiero que formes parte. Pero claro, es que ese cambio es tan complicado que... Pero no sé, es por eso por lo que he venido también. Bien, ¿alguien más que quiera? O acá en la mesa, ¿alguien que quiera acotar algo también? Yo repanso. Bien. Yo tengo mucho para repensar. Yo tenía para pensar. Ojo. Qué difícil es hacernos algunas preguntas. Fue un ejercicio que tratamos de hacer mucho en los talleres por la tarde y a mí particularmente me cuesta seguir repensando o repensando qué preguntas le quiero hacer a los museos y qué preguntas me hago a mí misma sobre los museos. Salir de ciertos lugares de seguridad, de confort, de predicción, ¿no?, respecto a lo que queremos y poder preguntarnos otras cosas. Para mí fue muy complicado, eso fue un gran desafío, digamos, porque esas perspectivas distintas que aparecían en los grupos, en los participantes, en la audiencia, ponían en juego cosas muy diferentes. Igual aparecieron cosas como, por ejemplo, ¿con quién más tendríamos que estar repensando los museos? Eso fue un pedido. Hubo gente que quizá tenía que estar aquí y que no está. Sí, hablamos del público, por ejemplo. Yo no he podido estar en todos los talleres así todo el tiempo, que me hubiera encantado, iba de uno a otro. Pero me interesaba sobre todo oír reacciones de nuestros visitantes, porque algunos de vosotros invadíais espacios y se planteaban situaciones
que a las que nuestros visitantes no están acostumbrados, ¿no? Es fácil encontrarnos grupos de escolares sentados en el suelo, eso lo tenemos más que superado todos, pero hay otro tipo de acciones o de intervenciones en museos, o museos como el nuestro, con una imagen quizá más, no sé, tradicional, o que esas cosas no ocurren. Y lo que me parecía más interesante es pues oír cosas como de ¿dónde hay que apuntarse para hacer esto? O sea, era alguna de las cosas que oía. Y entonces decía, pues es verdad, no vamos mal encaminados y realmente nuestro público lo que quiere es participar, quieren, o sea, nos están pidiendo, ¿no?, que les hagamos partícipes de algo más que el paseo, ¿no?, y la observación de la obra. ¿Había alguien más allá? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Yo no soy tampoco profesional ni tampoco estoy estudiando para serlo. Me dedico a la enseñanza en educación superior, doy clase a futuros maestros y entonces mi preocupación era doble. Por un lado, sí intento ser asiduo visitante, pero intento formar primero a personas que han llegado a la universidad y muchas veces no tienen como hábito cultural la visita a un museo, y creo que eso es grave o es importante corregirlo, o si no corregirlo, al menos plantearlo. Pero además esta gente en el futuro va a educar a niños de infantil, niños, niñas de infantil y primaria, y yo creo que tienen que considerar importante que para esos niños y niñas el museo tiene que ser algo más que una actividad que hacen con su cole o con sus padres, si acaso en un fin de semana. Esa es mi razón de estar aquí. Bien, gracias. Si queda alguien más, también se van acomodando. Ricardo, vos querías decir algo justo cuando... No, bueno, no. Yo quería proponer, ¿te acuerdas que habíamos estado pensando cosas sobre el público? Como veo que los están grabando, pero están como muy anquilosados, hay que moverlos. Sí. Entonces, para que la gente de Facebook no nos baje, porque está bajando el número de visitantes y no nos conviene. No, no. Entonces, propongo que hagamos un ejercicio que se llama, puede ser el no o el sí. Claro, como Florence y yo somos muy positivos, pues vamos a hacer que sí todo. Pero bueno, alguien más puede decir que no. No más crayolas. ¿Cómo se dice crayola en brasileño? Crayones, crayola, gis de cera, etcétera, en los talleres del museo. Muerte a las crayolas. No más papel. Papel, barrilete color pistacho. No más. Bien, no más. No más. Alguien del público, no más qué. No más brillantina. No más. No más brillantina. Brillantina. Muy bien. No más. No más cartelas. No más cartelas. Gracias. No más posibles. Gracias, amiga. Gracias. Gracias. Acompáñenla a la salida. Venga. Por favor. ¿Podemos ir por el sí? Claro. Vamos por el sí. Vamos por el sí. Más sillones. Más. ¿Qué más? Más lugares de descanso, sí. Más patio verde para descansar. Más lugares más verdes. Más. Agua. Más agua. Más agua. Gracias. Más. Más audio. Más audio. Más lugares para dormir la siesta. Bueno. Más. Bien. Más sonrisas. Más sonrisas, gracias. Más desorden y no filas. Más música. Más música. Sí, desorden y no filas. Más. Más cambiadores de bebés. Gracias. Más juego. Más juego. Más juego. Pensé que fuego y había pensado. Bueno, me asusté, por un momento me asusté. Ya recuperé. Es el Fénix. Gracias, amiga, gracias. Reprendámoslo. Reprendamos el fuego. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Más respiraciones. Respiraciones. Está bien. Más sí. Más diversión. Más diversión. Más olores. Yo quiero votar por más olores. Más olor. Historias. Más historias. Más calma. Más calma. Más preguntas. Gracias, sí. ¿Qué más? Más emoción. Más experiencia. Más experiencia. Perfecto, entendí. Mi portuñol tarda, pero entiende. Claro. El delay. Muy bien. Experiencias significativas. Gracias, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. No, no, eso es en reclamos, no es en, al propio museo. No confundamos. Más respuestas. Más preguntas. Más imaginación para lo que no está. Más conversaciones. Más caminos.
más caminos y también... Y también déjenme poner más disociación cognitiva, más incertidumbre, más metáfora, más discusión, más reto, menos facilidad, menos comodidad, menos seguridad. Más un viaje difícil, ¿no? Más un reto de viajar en un lugar que tienes que descubrir, más una corresponsabilidad. La visita al museo es mía como visitante también. No todo puede ser tan fácil. Más poesía. Más poesía. Claro. Más paciencia. Más disenso. El santo Job de la paciencia. ¿Quién dijo la paciencia? Me encanta la paciencia. ¡Ah, pasión! Gracias. ¿Puedo incluir la paciencia, pasión también y paciencia? Las dos son P. Las dos con P. Muy bien. Florencia, ¿por qué no nos paras? ¿Nos paramos un poco? Vale. Okay. Va, Florencia. Bueno, me gustaría que separe quién durante estos tres días se lleva una nueva persona que conoció en este encuentro. No, párate, párate. No, no me levante la mano. A ver, no, párate, ¿qué pasa? Y no pasa nada con el cuerpo. Venga, si conociste a alguien, quiero contarlos además. Eso, claro, ya me está. Bueno, nosotros también. Yo no conocí a nadie. Ah, no, no. Es cierto, no sé. No conocí a nadie. No, tú sí. Nos volvemos a sentar. Sí, sí, conocí. Ven, ya tengo más visitantes. Ven, a pararse todos. Me gustaría que separen quienes se llevan una experiencia, una idea, una emoción, una sensación valiosa de vuelta a su casa. Una experiencia. Ok. Cuidado, no os caigáis. Venga. Nos volvemos a. Ok. Muy bien. Me gustaría escuchar que separen quienes escucharon dos ideas contradictorias durante estos días. Sí. Ok. Gracias. Y como. Podemos sentarnos. Sí, que las rodillas necesitan lubricación, que está bien. Muy bien. Y como a mí me gustaba la palabra deseo y decir es deseo, me gustaría que se tomen unos minutos para pensar una palabra o una frase que les quede con ustedes, que hayan escuchado, que haya aparecido en su cuerpo en estos días y que empiecen a decirla de a poco. Y la vamos a seguir repitiendo y cada vez la vamos a decir más fuerte. Una palabra, una frase que nos ayude a repensar los museos. Cuando tengan esa frase y esa palabra, la pueden empezar a decir. Sí, sí, sí. Y la vamos a seguir repitiendo. Como mantra. Cada uno va a repetir su propia palabra. ¿Qué más? Política, política. Micropolítica. 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 Migración. Excelente, dense un aplauso, excelente, que son muy buenos para el programa. Venga. Vamos a escuchar un poco más de música. Gracias. Y seguimos. Bueno, yeah. Ajá. Yeah. ¿Podemos rapear? Ahora hablamos un poquito de esto. Yeah. Yeah. Bienvenidos al trance de la evolución, no es exposición, mi conversación. Bienvenidos al trance de la evolución, un museo de deseos que reparto en mi canción. Y ritmo y poesía, mi manía se comparte, viaja en onda sonora, se convierte en estandarte. En el papel cae mi vida por partes, muestra mi ser, va a prevalecer como obra de arte. No debo darte explicación, esta es mi interpretación, al mundo dejo mi porción. Cada palabra en este lienzo trae razón, cobra importancia. ¿Habían prestado atención en estos días a estas canciones que sonaban? ¿Habían escuchado algo? Llegar a alcanzar ese cielo. El ritmo solo es un anzuelo, tu mente entró en el juego. ¿Y qué escuchaban? Ya que estamos, sigamos participando. Hagámoslo todo participativo. ¿Qué les parecía que estaban escuchando? ¿Qué les pasaba con estas canciones? O sea, ¿alguno se quedó a escuchar, a entender algo de lo que estaba pasando, lo que decían y demás? Exposición, mi conversación. Bienvenidos al trance de la evolución. Un museo de deseos que interpreto en el renglón. Vivo con gente que reacciona, la vida la razona, la historia. Hago la pausa. Allá me ponen, de arriba me deberían poner un poquito más para que siga sonando, pero más bajito, y eso no lo manejo yo. Cualquiera de los otros temas.
¿Alguien quiere comentar algo sobre los temas? ¿O les cuento? ¿Alguien sabe rapear? ¿Alguien quiere rapearlo? Alguien que no sea Guillermo Solana, por ejemplo. ¿Podemos invitarlo a Guillermo Solana a rapear? Si quiere. A rapear no, a rapear no. Pero sí. Bueno, a ver, esto es. Quiero ver si está viendo. Bueno, ahí dice. Conocerán las 95 tesis, esa especie de manifiesto que escribió Guillermo Solana en 2013. Por suerte lo tengo al lado y me puede corregir en lo que me equivoque. Y esta fue una de las propuestas, ahí está sonando uno de los temas. Esta fue una de las propuestas que nosotros ya antes de empezar con el programa de radio teníamos en claro que queríamos hacer. Como dije al principio, nuestro programa va por la transformación digital de los museos y por los museos en el siglo XXI y un poco esto que veníamos hablando de poner en el centro del museo al público. Nosotros tenemos, creo que es aquí, sí. Lindo, mirá, me acabo de dar cuenta. Tenemos la cita, pero no quien lo dice. Un museo no es un lugar en el que se exponen cosas, es un lugar en el que ocurren cosas. Es una cita de Roc La Seca, que a nosotros nos mueve mucho. Entre esas andamos con Habemus en el museo. Entonces, las 95 tesis, la verdad que nos cayeron muy bien, nos gustaron mucho. Y lo que hicimos fue proponérselo a 10 bandas de Bahía, de distintos géneros, como pueden ver ahí en los tags, en las etiquetas. Rock, jazz, funk, rap, jazz, por ahí me engañaron porque es instrumental. Así que pues ahí le vamos a, tal vez no sea punk. Le dimos las 95 tesis para que eso fuera la base de la letra de las canciones que ellos iban a componer. Y las bandas nos hicieron estos temas. No son 10, como ven, son 7. Hay 3 que se van demorando en grabar el tema. Tenemos versiones en vivo que fueron a hacer al programa. Está el SoundCloud de Habemus, donde después van a poder escuchar todas las canciones, pero lo bueno es que una de las condiciones tenían total libertad para tomar una tesis, las 95 o las que quisieran, o reinterpretarlas, pero sí era como condición que cuando, condición entre comillas, ¿no? Que cuando fueran a hacer sus recitales y tocaran ese tema también, que no fuera un tema que nos daban solo a nosotros para poder usarlo en la radio y poder comentarlo acá o tener nuestro SoundCloud. Y bueno, tenemos algunos videos en nuestra fanpage de Facebook donde las bandas en recitales en la plaza o en recitales en teatro tocan los temas estos de las 95 tesis. Y ahí están, y hoy es lo que estuvo sonando estos 3 días en sus distintas versiones, es lo que estamos escuchando ahora y seguiremos escuchando. Vamos a ver cómo sigue, porque una de las tesis dice, y es la que toma Sideral, la banda que hace más funk, que enseguida envejecen. Estamos en el 2016, esto fue 2013, y tenemos ganas de experimentar con alguna vuelta más sobre estas tesis, porque como vamos en esto de la transformación digital y los medios que hemos ido hablando todos, que van cambiando constantemente y que tenemos que seguir experimentando, ir probando, veremos qué hacemos y, como decía Marinetti, tal vez clasifiquemos para el próximo mundial. ¿Pueden mandar nuestras propias canciones? Pueden mandar sus propias canciones. Okay. Pueden mandar. Si tienen bandas o demás. ¿Tesis y canciones? Tesis y canciones. Okay. Serán absolutamente bienvenidas. Bueno, ahora tengo algunos videitos de, por ejemplo, Leonardo Casado, que nos estaba siguiendo en el Facebook Live, que es el coordinador de museos de Berazategui en Buenos Aires, en Argentina. Y vamos a ver un poquito esta reflexión. Bueno. Bien, tomando la pregunta, ¿cómo estamos repensando los museos? Particularmente nosotros, como espacios, como esos pequeños de una escala barrial, estamos justamente intentando trabajar en ese repensarlos, en vincularlos más con las comunidades donde están insertos. Creo que buscar estrategias que nos permitan
ese vínculo con ese otro institución, pero también con ese otro persona, entendiéndonos de que nosotros como trabajadores del museo somos parte de ese entorno y ese contexto. Creo que ahí es como la cuestión fundamental del repensarnos. Creo que si entendemos que somos parte de un contexto geográfico, político, social y económico, y que tenemos que dar respuesta en base a ese patrimonio que albergamos, que responde a esas comunidades y que nosotros somos las comunidades, creo que ahí está parte de la clave. Creo que ponernos más críticos, más reflexivos, más abiertos, más inclusivos, creo que es el desafío mayor y es la forma trascendental para poder repensarnos. Ya está, no voy a decir más nada. Ya está, no voy a decir más nada, pero dijo bastante. Y ahora, ay, lo cerré, me parece. Bueno. Estamos en vivo. Esto es lo que tiene que estar. Bueno, obviamente son los desafíos que estamos. Sé que, por ejemplo, me acaban de informar que tenemos un inconveniente con Bahía Blanca y no vamos a poder ver a los chicos que, con los que vamos a estar charlando, los vamos a poder escuchar. Ellos son Nicolás Testoni, y director del Ferrowide Museo Taller, y Leandro Beyer, director del Museo del Puerto, dos museos comunitarios de la ciudad. En breve yo voy a pasar un fragmento de video de Lía Colombino. ¿Lo tenía marcado dónde empezar a reproducirlo exacto? No es acá, perdón. Y cuando terminamos de ver este video de Lía Colombino, que es la curadora del Museo del Barro, en... Ahí, gracias. Lía Colombino es la curadora del Museo del Barro en Asunción del Paraguay. Colombino, y dirijo la colección de arte indígena del Centro de Artes Visuales Museo del Barro de Asunción. Museos y educación sería como la tónica de la cosa, el tópico. El Museo del Barro, por ejemplo, desde mi experiencia en el museo, podríamos decir que, bueno, hay una relación, obviamente, para nosotros, institucional, o sea, como política institucional, muy cercana entre lo que sería la institución museo y entidades educativas, digamos. Ahora, para nosotros siempre fue... digamos, conflictiva esta cuestión de que el museo en algún punto tiene que ser pedagógico, entendiendo lo pedagógico como obviamente no como ya después viene a instalarse en la pedagogía del aprendizaje significativo, sino el tema de la pedagogía como alguien que no sabe se enfrenta o confronta con una institución que está supuestamente en un nivel superior en términos de conocimiento. Esa persona que no sabe se enfrenta entonces a esa institución que sí sabe, que le va a dar unos conocimientos que esa persona supuestamente no posee. Eso es lo que siempre a nosotros nos generó mucho conflicto. Ahí era ese fragmento que quería escuchar. Me gustaría saber si ya podemos hacer la conexión con Bahía, con el estudio de Vorterix en Bahía, para poder charlar con Nicolás Testoni y Leandro Beyer. Claro, no tengo yo. ¿Quién te avisa? Habitualmente tengo auriculares acá que no son voces interiores, sino que es el operador que está en la casetita y me va contestando. Ahí está sonando. Debe ser el Skype, no es teléfono. Imagino. Mientras pongo otro tema. Las botas de
sé qué pasó porque estábamos. A lo mejor pues. Ah, perdón. ¿Por qué no contesta? Ahí estamos. Hola, ¿escuchan? Hola, Bahía. Espera que lo corté igual eso. Hola. Pues se ven, pero no oyen. No, aparentemente no. Chicos. No lo había visto, que retardo sí que había. Hola, sí. Ahí estamos, bien. Perfecto. Ahí yo no estoy. Hola. ¿Están? Sí, no, saludar nos hemos saludado. Somos muy, nos llevamos muy bien. Sí, escucho. Jonah y Juan Cruz. Ahí ya se los presenté en la web. Ahora se los presento, están ahí hablando. Me parece que tenemos como muchas complicaciones. Tenemos que repensar hacer estas cosas. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Hay como un delay importante también. Sí, si me das el número. Sí, ya te doy. Y están Nicolás y Leandro Beyer ahí. Sí, aquí estamos. No, que no los veo, no los veo. ¿Por qué no entran al cuadro? ¿Podemos poner dos carritos si hablamos por un hilo o así? ¿Qué es lo que no hay ahí, los locutores? ¿Dónde están? ¿Qué no hay? Que se junten. Y es que ya no nos ven. Ya no tenemos video, si no les diría. Ahí está Nico. ¿Sí? Sí, Lea. No se ven. Ahí están. Se ven, pero no los escuchamos. Ahí le pido. Ahí te paso el número, sí. Para que no sé por qué no lo tengo en la radio. Vaya. ¿Quieres probar a abrir? No, y no se escucha. Ah, por eso tanto delay. Bueno, ahí lo veo a. Ahí están. Son como 20. Nicolás y Leandro y Fabrina y Teo y Jonah y Juan Cruz. Ahí se ve bien. Llega muy tarde, ¿verdad? Ahí están. Bueno. A ver, espera. A la derecha, Nicolás Testoni, director del Ferroguay Museo Taller. A la izquierda, Leandro Beyer, director del Museo del Puerto. Y me mueven las cámaras constantemente. Entonces quedo. Que no. Pero evidentemente no hay. No nos deben escuchar. Ahí están los números. Sigamos con Guillermo. Sigamos con Guillermo. Mientras vamos resolviendo. Volvemos. Volvemos. Sí, volvemos con ellos. Bueno. Sí. Ok. Vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de seguir, establecer bien la conexión para poder tener un diálogo, porque no deja de ser radio esto. ¿No? Y mientras podemos establecer la conexión, si es que podemos, no sé, la verdad que no sé qué pasó porque habíamos hecho las pruebas y funcionaba. 549. Y queríamos seguir charlando con Guillermo de las 95 tesis, 4, 5, pero ahora se puso con otra cosa. Así que, no, puede sí, entender no. A las bien, vamos, Guillermo. 3991. 5-3, espera. Ustedes saben que no está pasando 9, nada. Este es el estudio, pongo música, no. Guillermo, la pregunta es, ¿cuánto sentís
pongo el, mientras de fondo pongo Supernova de Jazz. ¿Cuánto sentís? Es la pregunta que envejeció, como decía yo en un momento, las 95 tesis, ¿sí que sentís que envejecieron? No tanto como yo me temía. Yo he visto aquí en el Congreso mucho de la misma sensibilidad. Había tres ideas básicas en las 95 tesis. Una idea central, que es los museos son conversaciones. Y ligado a eso, dos cosas. Hay que hacer hablar, hay que activar a toda la plantilla de los museos. O sea, el contexto era las redes sociales, pero las redes sociales, los museos han entrado en ellas a través de, bueno, un equipo profesional, los community managers o los directores o los curators emitiendo. Y yo pensaba que había que activar a todo el museo, a toda la plantilla, que cada uno tuviera su propia voz. Y hay experiencias en ese sentido. Y por otra parte, hay que activar a todo el público. Las redes sociales son un modo para que todo el público conteste, se interese, pregunte y tal. Y luego la idea final era esa idea que vosotros habéis puesto en el centro, y que ha estado aquí muy en el centro de todo, de que el público vaya a estar en el corazón de los acontecimientos y que el público protagonice los acontecimientos. Ese lo veo como el gran desafío de los museos hoy, ¿no? Sí. La presencia, el poner al público en el corazón del museo como evento, como acontecimiento, como serie de eventos. Y el problema con eso, puede haber museos comunitarios que quizás sean más homogéneos en la estructura de su público. El problema en un museo urbano, en una ciudad como Madrid, de este museo, por ejemplo, es que tenemos muchos públicos diversos y que esos públicos tienen exigencias diversas. Es decir, demandan de nosotros cosas muy diferentes, ¿eh? Entonces, ¿cómo jugar con eso? ¿Cómo darles voz a los diversos públicos? ¿Y cómo no favorecer a un público, por ejemplo, económicamente más potente, para que determine la marcha del museo? Cómo dar voz a todos los públicos y ponerlos en el centro de los acontecimientos es el gran desafío, yo creo. Bien, y te hago otra pregunta que ya te la he hecho cuando hablamos con Guillermo el año pasado, cuando todavía no teníamos ningún tema, pero la pregunta fue... Porque justo cuando nosotros hacemos toda la presentación de que estábamos trabajando con las tesis, las 95 tesis que habían sido publicadas a través de la cuenta de Twitter, y el 140 Thyssen, que saltó de lo digital a lo analógico, también siendo una publicación, un recorrido por la colección, hablamos con él y una semana antes había dado de baja todas las cuentas de Twitter, de Instagram y demás. Y bueno, y pasó un año y no estás todavía en las redes. Bueno, lo que pasa es que la experiencia mía en Twitter fueron 3 años muy intensos. Yo soy muy adictivo y un adictivo en Twitter, en fin, está condenado a... Sí, sí. A morir en poco tiempo. Yo llego a un momento en que ya no contestaba el correo, no respondía a las llamadas de teléfono, solo estaba dedicado a Twitter. Y luego además, en estos años las redes sociales también se han convertido en un lugar donde toda la gente más, todos los haters del mundo se congregan, y los museos tenemos cada vez más haters. Y sobre todo museos con un nombre como este, que sabéis, sale en el cuché, en el papel cuché, en las revistas no sé qué, pues se convierte a veces inadecuadamente en un símbolo de todo lo que mucha gente detesta, del lujo, de, lo he dicho otras veces, del museo como juguete para los ricos, no sé qué. Nuestra imagen está íntimamente fundida con la familia Thyssen, con la baronesa Thyssen, no sé qué, que no tienen nada que ver ni con la financiación del museo ni con nada, pero como vivimos en un mundo de marcas, pues nuestra marca suena así. Este es un museo público, con colecciones públicas, con una plantilla con los sueldos congelados desde hace una década y, no sé, con los problemas y las limitaciones de cualquier museo público que depende de la administración en cualquier parte del mundo, yo creo, ¿no? Porque desde Buenos Aires hasta Berlín, los museos públicos están muy limitados y han sufrido particularmente
Ustedes no han tenido la crisis en estos años, pero en Europa la crisis ha sido severa y ha supuesto muchos, muchos recortes. Entonces, en fin, ya no sé a dónde iba. Los museos en las redes sociales tienen una gran carrera, pero también tienen bastante agresividad por el camino. Encuentran bastantes polémicas y yo me metí en todos los charcos y tal. Y, en fin, llegó un momento en que yo sigo creyendo las mismas cosas. Lo que pasa es que yo ya no daba abasto personalmente. Entonces, cuando me calme un poco, volveré. Bien, bien. Ahí estaremos esperando. No sé qué pasa con la colección. La verdad que trataremos de probar una vez más. No creo, no sé, porque son estas cosas de trabajar con tecnología. Nosotros allá nos comunicamos habitualmente, pero bueno, es nuestro estudio, hacemos las colecciones a través de Skype. De hecho, cuando hablamos con Guillermo, lo hicimos por Skype. Hemos hablado con otros profesionales de acá por Skype y bueno, no ha habido problema. Hicimos pruebas el miércoles y funcionaba. No, también son momentos, son baches, que está bien. Acá en este momento estamos con público, nos están viendo y escuchando, pero en radio estos silencios, la verdad que son molestos y desacomodan bastante. Entonces, yo lo que propongo, no, acá me están mandando un mensaje de volver a hacerlo con el delay eterno, que no llegaba respuesta. Yo no sé, incluso no me están mandando nada, no sé si ellos están pudiendo ver lo nuestro. Imagino que sí, porque todo el congreso se emitió por YouTube Live. Ah, dijeron que sí, bien. Bueno, eso está. Yo lo que propongo en todo caso es alterar un poco el orden, como hicimos recién que charlamos con Guillermo. No corresponde. Tratar de hablar un poco ahora con Ana sobre algo que estaba previsto en el programa, que es los retos de los museos desde la mirada de la educación, que es un poco ir adelantando lo que en 4 años será el cuarto congreso internacional organizado por Educatizen aquí mismo. Bueno. Es que estamos intentando llamar por teléfono, pero nos dicen que no existe ese número, no sé. Bueno, con este congreso abrimos más a la participación en las experiencias y bueno, y aquí también, ¿no? El intentar cambiar los formatos. Como os podéis imaginar, no sabemos de qué se va a hablar en el 2020, que sí que hemos dicho, bueno, como son cada 4 años, será 2020. Necesitamos un tiempo para reposar todo lo que ha ocurrido aquí, pero sí que yo creo que focalizaremos en que sea algo cada vez más colaborativo. Es decir, os necesitamos para seguir construyendo, igual que queremos seguir construyendo otros procesos en los que estamos ahora inmersos. En algún lugar ha aparecido la palabra red, la palabra colaboración, sí. Que cada vez forma parte más de nuestro hacer. Sí, yo creo que está. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya sí. Sí, acá estamos. Voy a quitarle el 9. Vale, el 9 es sobrado. Tiene que hablar fuerte, que no lo puedo. Sí, no, a ver. No. El tema es cómo podemos hacer para hablar así con esta altavoz. Comunicación. Sí, ponle altavoz al teléfono. Ponle altavoz. Aquí también se puede hacer una llamada. A ver. Una videollamada. A ver, hola, hablen. Espera, que no hablamos. Siéntense, pónganse ahí, dale. Ahí te conecto directamente. Dame un segundo. Como Marte, es como la sonda de Marte, el sonido más o menos como Júpiter. Es. El cierre es en el patio con señales de humo. Ya vamos a tratar de alguna manera, vamos a hacer la conexión con los chicos allá. Vemos. Hola, ¿están escuchando algo? Hola, Cristian. Sí, ¿con quién habló? Jonah, te estamos escuchando. Bien, Jonah, ¿cómo va? ¿Acá se escucha bien? Por ahí. Estamos escuchando perfecto, sí, se escucha perfecto.
Bueno, vamos. Sí, también. Tendría que, sí, pero también tendría que probar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos, voy a cortar ahora. Vamos a terminar de hablar la columna que habíamos empezado a hablar con Ana, de anticipando el Congreso de 2020. Y vamos a tratar de establecer la conexión desde la cabina de arriba de control para ver si nos podemos comunicar más fluido. ¿Está? Dale, bueno, ahora te estamos escuchando bien, ya está la mesa carita. Perfecto, y yo también los escucho bien, así que tratemos de establezcamos la conexión por WhatsApp, que es lo que estamos haciendo ahora, creo. No. No, es teléfono. Línea normal del museo, ahí va. Ya está, bueno. No, ha habido recortes, pero no tanto como... para que no podamos hacer una llamada a Bahía Blanca, ¿no? Bueno, ahí va. Entonces ahora nos acomodamos y podemos charlar con los chicos en Bahía. Arrancamos de nuevo, gracias Guillermo. Vamos de nuevo con los retos de los museos desde la mirada de la educación, anticipando el anuncio también de el próximo Congreso de Educatizen. Bueno, resumo. Vamos. A ver, creo que me habíais más o menos oído. Los estamos haciendo los congresos cada 4 años, con lo cual los convocamos 2020, que será nuestro siguiente encuentro. Pero eso no quita que de aquí a 2020 nos inventemos nuevas formas de reunirnos. Igual que hace unos años hacíamos Educa Más, pues algo nos inventaremos, porque 4 años es mucho tiempo para dejar de conversar con todos vosotros. Y por eso os invitaba a construir el siguiente congreso, los temas o lo que queramos debatir, presentar. Lo haremos de esa manera, lo haremos participativo, porque yo creo que es la vía de, bueno, pues de generar conocimiento, ¿no? Sumando, tenemos nuestras frases por ahí, ¿no? Por el cuaderno, la de 100 piensan más que uno, pues es que es así. Entonces sumemos conocimiento y os iremos pidiendo. Os llegarán correos en estos días, queremos dejaros reposar, porque si os pasáramos ahora una evaluación sería fantástica o terrible, ¿no? Porque salimos con la emoción y tal. Entonces queremos que reposéis un poco todo lo que ha ocurrido aquí estos 3 días y luego sí que lo queremos recoger con toda la sinceridad que ya el paso de una semana os pueda dar, para a partir de ahí pensar, repensar qué es lo que vamos a hacer en el siguiente. ¿Qué más queréis que cuente? El proyecto del año que viene. El proyecto del año que viene, con Guillermo aquí. Claro. Vale. Bueno, sí, tenemos ese reto y esa oportunidad de transformar o de empezar a transformar nuestros espacios en el museo. Aquí han salido ideas sobre las que ya estábamos hablando con Guillermo, la idea de tener algo que en este museo hasta ahora no ha ocurrido, y es tener residencias de artistas, por ejemplo, algo que habitualmente se vincula a los centros de arte contemporáneo. ¿Por qué no puede ocurrir aquí? ¿Por qué nuestro museo no puede tener una residencia de artistas jóvenes también? Pero como todo eso es complejo, estamos viendo la manera, ¿no?, de que eso pueda ocurrir y que forme parte de esas intervenciones que planteamos en sala. Tendremos el espacio de la planta de abajo, por donde habéis estado circulando. Bueno, tenemos un espacio considerable para que sea parte de nuestra propuesta. Y la idea es establecer siempre conexiones entre nuestra colección, entre esa historia del arte que tenemos en el museo y el hoy. Cómo trabajar a partir de todos esos espejos, ¿no?, esa metáfora que ha salido, cómo trasladarlo al hoy, porque esa colección la miramos desde la hora. Y está Guillermo. Déjame sí, sigue. Un poco cómo surgió. Educatizen me habían pedido desde hacía ya tiempo una oportunidad en las salas de exposición, ¿no? Yo también compartía con ellos la sensación esa de que, por una parte, Educatizen es probablemente el aspecto del museo del que más orgullosos estamos y que más eco tiene en España, en Latinoamérica y tal, pero al mismo tiempo, como muchos departamentos de educación, se queda
siempre como en un segundo término, mientras que las exposiciones son pues la fachada, el escaparate del museo. Entonces, me pidieron una oportunidad para comisariar, curar ellos una exposición. Y inicialmente se llamaba La colección a través de los sentidos y consistía en bajar obras de la colección permanente y crearles un contexto distinto, un contexto educativo. Bueno, la exposición fue aplazada un par de veces, en parte porque ellos estaban desbordados por el trabajo, porque Catixen atiende a 100.000 cosas y tiene un día a día muy, muy, muy intenso, y en parte también porque luego la agenda de las exposiciones es muy complicada en un museo. Hay muchas cosas de las que en parte vivimos, de las que se ingresa fondos significativos para la propia actividad del museo, y bueno, pues se fue aplazando, pero ya pensamos que el 25 aniversario era el momento en que no podíamos aplazarlo más y que era el momento ideal, y a mí se me ocurrió que además debíamos aprovechar para realmente darle la vuelta como un calcetín a todo el museo, mostrar cómo sería el museo de otra manera, en otro mundo posible. Y por si muchas de esas cosas, yo no digo que todo vaya a quedarse, pero por si hay cosas de esas que luego se pueden quedar, que pueden permanecer así o que pueden dar lugar a otras experiencias. Y entonces, bueno, estamos en esa preparación. Yo creo que la exposición de abajo va a ser más una exposición más específica de lo que todos vosotros sabéis, una exposición de... no ya de Educatixen, sino de los departamentos de educación de museos, del state of the art, de cómo es el imaginario ahora de la educación en los museos. Y lo otro va a ser un experimento que para mí es más arriesgado, porque implica meterme en un terreno donde el patronato se puede sentir tremendamente ofendido, donde vamos a invadir el territorio de esos diversos públicos, eso que decía Ana, de que ayer pues estaban, supongo que sorprendidos, no, yo no vi ninguna señal de alarma ni nada, pero estaban sorprendidos, intrigados, ¿no?, por la enorme actividad que había en las salas. Bueno, pues si metemos en las salas performance, intervenciones de artistas jóvenes o dispositivos tecnológicos que se salen de la típica pantalla... Bueno, nuestras salas son punto menos que sacrosantas, porque la colección la instaló el barón Thyssen con mi predecesor, se toca muy rara vez, el patronato más bien se resiste a que se toque nunca. Entonces esto va a ser un experimento del que probablemente, si no me echan... Pero también para mí es muy interesante porque es sacar la problemática de educación del ámbito de los departamentos de educación. Porque, es decir, en los departamentos de educación, Educatixen hay, yo lo veo esto desde fuera, claro, o con un pie dentro y un pie fuera, con una perspectiva que es la de todo el museo. Educatixen tiene un, entre los muchos méritos que tiene el trabajo que han hecho Ana y Rufino en estos años, tiene el de haberse enganchado y haber en parte construido una comunidad. Yo trabajo en muchos sectores del museo y en ninguno de ellos existe una comunidad como la comunidad educativa, ¿no? El rasgo más fuerte de este aspecto, o sea, en la conservación es un mundo donde los entes están desconectados. Tú conoces a cuatro curators y conoces a los partners de museos, pero no hay una comunidad. Y además, los intercambios se regulan muy directamente por los intereses. Tú cambias con no sé qué curator que conoces en Chicago en función de intereses directos. Es un mundo bastante crudo en ese sentido, donde también hay cabreos súbitos porque un trato no sale. Son tratos muy rápidos, son mucho de, como dicen en inglés, one stand night, o sea, un ligue de una noche. No son relaciones. Cada vez menos, cada vez hay menos relaciones de largo recorrido, porque los museos cada vez están más ansiosos por conseguir grandes piezas y tal. Lo que yo veo cuando vengo a las actividades educativas es un ambiente totalmente distinto, un ambiente de
franca solidaridad, que se expresa además como en otro lenguaje corporal, verbal y todo, pero eso tiene un riesgo. Eso tiene el riesgo del gueto, de que qué bien estamos aquí, nos sentimos tan bien unos con otros, nos comprendemos y, bueno, el mundo exterior, a lo mejor el resto de los departamentos de los museos no nos entienden, pero nosotros estamos muy contentos con nosotros mismos. Eso es una posición, bueno, derrotista, una posición como condenada a no... O sea, hay que sacar las propuestas de educación fuera del ámbito de educación, hay que luchar para convencer a la dirección, a los patronatos, que son todavía más difíciles, a los ministerios, a los patrocinadores, a quien sea. Y hay que hacer que esas propuestas, de las que aquí veo, aunque haya contradicciones, conflictos, diferencias de opinión, pero hay un espíritu muy unánime. Pero llevarlo fuera y convencer al resto de las personas que trabajan en los museos y a los que pagan y a los públicos es más difícil. Entonces, hagamos eso. Yo creo que el gran desafío para los departamentos de educación es tampoco quedarse en su zona de confort, donde toda experimentación está permitida, pero en el fondo, si no sale, si no convences a un patronato, pues eso es impotente, ¿no? Totalmente. Entonces, hagamos eso. Y para nosotros, el meternos en la colección, que es un campo minado, que es una zona pantanosa, es un gran reto por eso. ¿Hasta dónde podemos llegar? Y a lo mejor resulta que estamos ensayando toda clase de ideas locas, hemos hablado de toda clase de ideas locas, a lo mejor resulta que luego no son aceptadas, no son mal aceptadas, no sé. Bueno, ¿y eso es para qué momento del 2017? Estamos en pleno proceso, porque también en un momento queremos que ese proceso interno nuestro de definir y de ir concibiendo la exposición sea también compartido con todos vosotros y vosotras, pero en principio la inauguración está prevista para principios de noviembre. Como os decía Guillermo, en octubre se celebrarán los 25 años, entonces también es un momento muy especial. O sea, es cerrar el aniversario del museo con una exposición desde el área de educación. O sea, ¿qué más podemos pedir? Al principio le habíamos llamado, con lo de Kammitzer, el museo es una escuela, ahora se llama Lección de Arte número 1, ¿no? Sí, por ahí vamos. Y es un título de trabajo provisional, pero queremos... Aunque la exposición comenzará en noviembre, queremos que se expanda habrá acciones a lo largo del año, que todo el otoño esté ocupado y mostrarle, como a toda la sociedad aquí, un Thyssen completamente cambiado. Sacarlo también de dentro, como me ha gustado el ejemplo que ha puesto Gabriela, esas ventanas que comunican, ¿no? Que ponen en contacto la obra o el interior del museo con el exterior. Pues también hay alguna idea de cómo en nuestras fachadas, o sea, cómo abrir ya nuestro museo. Sabéis que estamos todavía ahí, aunque nos queda un año, pero bueno, están bulliendo muchas ideas y lo iremos materializando. No tampoco es hacer todo en ese momento, sino quedarnos con ideas, esas ideas locas que dice Guillermo, y a lo mejor cada dos años, cada cuatro, iremos viendo cómo, o sea, a partir de esta experiencia, cómo resulta en el museo. Y deberíamos organizar cauces para que toda esta comunidad colabore, para hacerles participar en concurso de ideas. En todo. Para que si hay proyectos que podamos asumir... Nos van a llover los proyectos. Se presenten. No, y ya es un ejercicio. Van a trabajarlo con todos los equipos del museo. Claro. Okay. Eso es muy bueno. Bueno, son las 2:15 de la tarde, es tarde. Yo haría el último intento por comunicarnos. Sí. Quiero que podamos charlar un poco con los directores de los museos comunitarios de Bahía, el Museo del Puerto y el Ferroguay. Me dirán si es posible esto y si no, ya vamos a ir cerrando. Sí. Mientras lanzo otro mensaje, quienes quedéis,
por aquí, nos gustaría ir al hall donde está nuestro panel de los POSIT que nunca más entrarán en el museo y hacernos una foto de todos. Quienes estéis, nos vemos al terminar y hacemos una foto de grupo. Bien. Bueno. Voy a poner otro de los temas, esperando a ver que alguien me haga una señal de si podemos conectarnos o no. Y si no, ya agradezco, pido disculpas por las imperfecciones que no pudimos comunicarnos con Bahía, lo que hizo que nos corriéramos un poco, no sé qué pasó. Sí. Veo que Chiqui González es tendencia poco después de Fidel Castro, pero por razones distintas. Por razones distintas, claro. Trending topic. Sí. ¿Eres trend topic? Con muchísimos miles de tweets. ¿Eh? No, te está diciendo serio. Es en serio. No sé si es aquí. No, bueno, me acaban de confirmar de que no, así que muchísimas gracias. Si quieren, los jueves, tarde para la hora española o después en AVE Museos y todas nuestras redes, pueden escuchar el programa que hay en general. No tenemos tantos inconvenientes. Bueno, muchísimas gracias a la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cristian, que hizo realidad el sueño de mi vida de ser letrista y que me propuso la idea más loca que nunca he oído en el museo. Yo he oído bastantes. Muchísimas gracias a todos vosotros por el enorme esfuerzo, la enorme explosión de entusiasmo, de ideas, de imaginación que yo he visto en estos días. Muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias a los que habéis traído las experiencias, los talleres, a los que habéis participado en el blog, en el manifiesto. Y, por supuesto, muchas gracias especialmente por mi parte a Ana Moreno, a su equipo, a Luz Elena, a Salva, a Rufino, a los que han estado en el comité organizador, en el comité asesor y a todo el equipo de Educatisen que se ha volcado con esto. No voy a decir que os esperamos dentro de 4 años, sino que vamos a estar en contacto continuo y quiero que nos ayudéis a llevar esta experiencia pues más allá de nuestros despachos, de nuestros talleres, de nuestros colaboradores, a ese mundo exterior que necesita este tipo de iniciativas. ¿Vale? Gracias. Grupo. Aunque vuelvas a caer.